De la Academia de Ciencias de Nueva York, el doctor Sim Poramperuma, del Centro de Investigación Ames en Mountain View, California, informa, ante el asombro de los científicos, que en 19 meteoritos caídos en el suelo terráqueo se encontraron aminoácidos y pirimidinas. Aminoácidos parecidos a los que contienen las células vivientes, mezclados con otros aminoácidos similares a los que forman proteínas, que raramente son encontrados en la Tierra, y pirimidinas, de origen biológico, de la cadena del ácido ribonucleico, el DNA, que representa la información genética primaria de la vida. Una evidencia concluyente de la evolución química extraterrestre. En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra. Entonces, nos hacemos la gran pregunta. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno OVNI?